I will try to show you even scarier moments in this video. Think of 10 scary things in your mind. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. Hey. Tote. Way where a guy died a couple weeks ago. Surprisingly, not much going on for how spooky and old my building is. What the fuck? Oh my god, did you guys just see that figure? What the fuck was that? Oh my god, oh my god, oh my god, what? So this is the door, right? It doesn't close easily. And this is me applying pressure. Opens. But if I use a bit, that's a bit of a... Look at this door, okay? This is the one I just showed you. There's no wind, there's nothing. And she's genuinely scared. Then she goes to mom and tells her what happened. So, since you like to slam doors in this house, do you think you could do it now? No way. Lego. Lego. Come here. Yo que ni tonto. Nay. Aquí desgraciadamente hace 3 meses tuve un preinfarto y estamos viendo y escuchando varias cosas que se nos han presentado. Estoy yo ahorita, son las 3 de la mañana, mi familia está totalmente dormida, mis niños, mi sobrina, se han movido algunas cosas. Este cuarto donde hay mucho más actividad en las noches, es el cuarto donde encontramos sangre cuando nos cambiamos a este departamento. Él es mi conejito. Aquí este cuarto donde hay mucha actividad, demasiada. Bueno, panorámica para que vean que no hay nadie, absolutamente nadie. No hay nadie. Esta casa la acabamos de comprar hace poco, rayada, y tratamos. Cuando yo me vine del hospital, me dijeron que, ¿cómo se llama? Que estuve a punto de morir. Afortunadamente, Dios nos ayudó. No hay nadie. Pero yo siento, sueño y veo cosas, se caen cosas, donde yo dicen que me traje algo. Aquí es una actividad diferente. Aquí algunas cosas se han movido y tratamos de captar lo más que se pueda.
lo más que se pueda en cuestionamientos de las cosas que se mueven, tratando de, miren, ahí está el primero, ahí está el primero, y eso es lo que me da, eso es lo que me da miedo, no sé lo que pasa, tratando de, este monito, se lo dieron a mi esposa en el hospital. No sé si agarrarlo o no, la verdad me da un poco de cosa. Ese mono se nos ha caído ya varias veces, hasta en la noche. No sé si realmente deba de agarrarlo o no, pero tratando. Ese mono, algunas cajas que tenemos aquí se nos han caído. Mi conejito, no sé si sea perspectivo, él capta a veces las cosas, se queda viendo lugares que no entiendo por qué, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de captar varias cosas para ver si alguien nos puede ayudar. Alguien nos puede ayudar. Aquí no tratamos de engañar a nadie, solamente algunos cuadros que han estado derechos amanecen chuecos, como pueden ver, pero quiero captar lo más que se pueda. Vuelvo, es una vista panorámica para que vean que no hay nada, no hay nadie, no hay nadie más que mi conejo me acompaña. Tratando de captar, no me quiero quedar a oscuras. Mi familia sigue dormida y tengo miedo de comentarle a mis hijos porque están chiquitos, tienen miedo. Quiero captar lo más que se pueda. En este cuarto, como les comento, es donde hay más actividad. Aquí quiero captar algo. No sé qué pase, qué se pueda realizar. Es el juego de los salón. Bueno, es el cuarto de los niños, pero de hecho tratamos de captar lo más que se pueda mover. Pero al final, ahí está el primero. Ahí está el primero. No sé qué está pasando. Dios. Tratando de ser pues, lo más que se pueda. Lo más que se pueda captar. Como les digo, es el cuarto de los muchachos. Y tengo miedo de que ellos, Dios, tratando de hacer lo más que se pueda. Él se empezó a mover muy leve. No sé qué pase realmente. Como pueden ver, aquí no hay nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Trato. Y vista panorámica, donde no hay nadie. No sé qué pasa. A veces estoy solo y se mueven cosas muy, muy fuertes y muy, muy rápidas. Voy a tratar, si pueden ver, absolutamente nadie. Panorámica. Ahí se movió el patín ya. Ahí está. Ahí está. Dios. Ahí se acaba de caer.
lost. I'm still looking for her. I haven't seen her, and I'm here every day, so I'm not one of the fortunate ones. And maybe I'm picking the wrong time. We're looking. We're trying to find her. Maybe she's from the area. Maybe she's looking for someone. Maybe she's just not crossed over. I don't know. It would be kind of cool to see it. It doesn't seem like the ghost is, you know, hurting anyone. So it's kind of cool to think that there's an afterlife. A grandma has caught something quite terrifying in her granddaughter's room. Tori McKenzie is begging for help online after capturing what she describes as a demon standing over her grandchild's bed. Miss McKenzie set up a motion-activated camera at her son's house after complaints his two-year-old daughter Amber was talking to something unseen in the middle of the night. The grandma checked her camera's app days later to find a bone-chilling image of a figure standing very close to her sleeping grandchildren with what she described as it having a horn on its head and long claws. The creature is captured standing awkwardly, looking upwards just before 3 a.m. Miss McKenzie says when she tried to rid the house of the evil presence by burning oils, she claimed cabinets and curtains opened and closed and music began to play by itself. The grandmother insists the discovery has left her fearing for her grandchildren's lives and that the photo is real and could not be photoshopped because she does not have the technical know-how to